Porque tú tomas el control de nuestra cabina, mándanos un mensaje de audio al 2228-080151 y pide tu canción favorita. No olvides decirnos de qué zona nos escuchas. Esto es Zona Kids. Ya estamos de vuelta en Zona Kids y ya tengo conmigo a una personita que fue muy querida a través de las redes sociales. Ella es Ilse Cachetitos. Oye, Ilse, primero que nada, feliz 15 de septiembre. Gracias. ¿Tú cómo lo festejas, Bibi, en casa? ¿Lo festejan? Sí, lo festejamos, solo que pues comiendo. Comiendo y comiendo y comiendo, ¿verdad? Sí. Oye, ¿y tú has ido a conocer en donde fue el Grito de la Independencia? No. ¿Nunca has ido? Lamentablemente no. Pero me imagino que hoy, por ser 15 de septiembre, me vas a llevar a conocer. Así es, Bibi, porque el día de hoy los voy a llevar a recorrer Dolores Hidalgo, o también conocido como la Cuna de la Independencia Nacional. Oye, qué interesante. Pues cuéntame todo, porque pues fíjate que a mí me lo contaron, pero cuando yo iba en la primaria, y eso ya tiene algunos años, no tantos, no tantos. Quiero aclarar, mira, ya está el emoji, también se espantó y se cayó. De no los tantos años que de pasaron. Los años que de pasaron. Hace años que ibas, oye, a la primaria. Pues recuérdame algunas cositas, porque pues otras las recuerdo, pero pues otras no. Bueno, entonces cuéntame. Pues antes de recordarte algunas cosas que pasaron pues en la independencia, te voy a contar que Dolores Hidalgo es el quinto municipio con mayor extensión territorial, ya que mide 1590 kilómetros cuadrados. Oye, que al parecer no está tan chiquito, pero tampoco, pero está también gigante, tan grandote, gigante, ¿verdad? Así es, Bibi. Y pues un lugar que les recomiendo mucho visitar es la parroquia de Nuestra Señora de Dolores, donde el cura Miguel Hidalgo tocó las campanas la madrugada del 16 de septiembre de 1810. Eso sí me acordaba, porque eso te lo preguntan, sí, en atención, los exámenes. Así es, Bibi. Y esa fecha es muy importante. Así es, Bibi. Oye, ¿y tú sabías que Hidalgo, bueno, Dolores Hidalgo es uno de los 5 lugares que está considerado de Guanajuato, que está considerado como pueblo mágico? No lo sabía. Ah, ya ves. También yo te sorprendo, sí, con estos lugares, ¿verdad? Oye, ¿qué más me puedes contar? Bueno, pues otro lugar que les quiero pues recomendar es la casa, la cual es un museo, la casa de José Alfredo Jiménez, el cual fue cantante y compositor mexicano. Oye, es muy reconocido este cantante. Así es de la época de oro, y nació este cantante en, ¿sabes en qué año nació? No. ¿No? No. En 1926. Ok, voy a tomar ese dato y pues les voy a contar otro museo, el cual es la casa de Mariano Abasolo. Y pues este museo tiene una sección la cual me llama mucho la atención, ya que pues en esta sección podemos encontrar pues disfraces para que te puedas caracterizar como si estuvieras en aquella época, lo cual se me hace muy interesante. Sí, la verdad es que también a mí se me hizo súper interesante, porque te puedes poner pelucas y hay disfraces, armas, te puedes, todo, hay armas y te puedes sentar hasta en las mesas y están los personajes como si estuvieras en esa época. Disecados, o como en los museos de cera, en donde están los personajes y puedes sentarte ahí hasta tomarte fotografías, está, ¿no? Yo siento que está muy padre. Habrá que ir hasta para... puedes hacer como sketch, como si estuvieras viviendo ahí las conspiraciones, sí, o armando tus planes, ¿no? No, pues así las maestras nos deberían de llevar de excursión para que entendamos mejor las cosas. Ya, bueno, ven, maestras que nos están escuchando. Maestra, si nos está viendo, por favor, para tome que nota, comprendemos más. Por favor, tome nota, maestra. Ahí está. Seguramente sí te está viendo o te está escuchando tu maestra, porque ya sabes que tú eres así la reina es del Facebook de las redes sociales y todo eso, ¿verdad? Oye, ¿qué más me puedes recomendar, bueno, de Dolores Hidalgo? Bueno, pues ahora van mis recomendaciones de comida. La primera recomendación son los chiles rellenos. Otra es el mole y, por supuesto, sus carnitas. Y para postre, ¿qué tal una nieve? Las cuales las podemos encontrar en jardines y plazas, pero sus sabores son muy exóticos. Entre ellos destaca el de aguacate, el de ceviche, el de camarón. Y yo creo que una, Bibi, que tú la pedirías al igual que los camarógrafos. Yo sé cuál es. ¿Cuál? La de tequila. No, ¿no? La de michelada. Ah. Ah. Mira, yo creo que los camarógrafos, yo creo que sí, se apuntarían para alguna. ¿Tú también, Bibi? No, yo no. Ay, no, sí, yo no. Yo la de aguacate. No.
La de aguacate. Yo la de aguacate. Yo pediría la de camarón. ¿La de camarón? Sí. No, yo no. También vi que habían unas de pulpo y de ostión. No, pues es que hay varios sabores súper, súper, súper exóticos. Sí, es lo que estaba viendo. Había también unas como de chicharrón, de mole, de queso. Habían pues, unos sabores súper extraños. Casi ya de todo, ¿no? De todas las comidas. Habían unas personas que hasta llevaban, no me vas a creer esto, pero llevaban su torta. Y les decían, me echa una bola de chicharrón y de queso. Y entonces se comían la torta de yo nieve. Creo que ha de saber igual, ¿no? Solo que como que para el calorcito quedaría mucho mejor. ¿Pero en torta? Pues... No. 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 Pero de todos modos, como que sí ha de saber rico. No sé, habrá que saber. Para el hambre lo que sea es bueno, ¿verdad? Así es, Vivi. Habrá que probarlo para ver qué tal. Qué tan bueno está, ¿verdad? Así es. Oye, ¿qué más me puedes recomendar de Dolores Hidalgo? Pues que lo visiten y que estos lugares que les recomendé no son los únicos, todo tiene, pues, son muy recomendables y este lugar es muy bonito. Además tiene muchísima historia porque además de todos los lugares que me recomendaste... Pues aquí se inició la independencia. Exacto, y tú sabías que la campana que se supone que tocó Miguel Hidalgo, no la tocó Miguel Hidalgo... Y además, no está en Dolores Hidalgo, la campana original. Hay una réplica que justo está en el Museo de Mariano Abasolo, pero la original está en la Ciudad de México. ¡Oh, qué interesante! Al ratito te voy a decir, pones mucha atención a los datos curiosos que nos trae Tamara, porque ella nos va a decir quién tocó en realidad la campana en la madrugada del 16 de septiembre, ¿va? Ok, va. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Ilse. Oye, y tú también seguramente nos dejas un mensaje de tu experiencia aquí en tu paso por este año en Zona Kids, ¿verdad? Sí. Así que muy pendiente toda la gente y todos los fans de esta niña a lo largo de este gran año porque ella también nos dejó un mensaje, así que muy pendientes. Muchísimas gracias a toda la gente que nos siguió durante este año, que siguió a esta criatura desde muy lejos porque tuvo gente de Tampico, ¿de dónde de más? De Monterrey, de Tamaulipas, de Estados Unidos, pues no tan lejos. No tan acá, lejos de Estados en Unidos. Puebla. No acá, tan lejos. No, a lo que me refería es que no tan lejos aquí en Puebla. Ay, esta niña se internacionalizó. O sea, no más. No más. Muchísimas gracias a toda la gente. Ya saben que le pueden seguir dejando mensajitos porque viene la temporada especial de Zona Kids, edición especial con temporada 1 y temporada 2. Yo me quiero quedar. ¿Quién sabe si se va a quedar esta niña? Así que vámonos a un pequeño corte. Regresamos porque más adelante, ¿tú sabes las tendencias que terminaron en primavera-verano? No las sé. Pues seguramente al ratito vamos a conocerlas con Susi y con Regina en Ideas Locas. Vámonos a un pequeño corte. Esto se llama Zona Kids. Para mí haber estado en Zona Kids significa un sueño hecho realidad, una experiencia de mucho, mucho, mucho aprendizaje. Hola, yo soy Carmina y quiero agradecerles por esta gran experiencia, algo que nunca voy a olvidar, hablar en la radio, salir en la televisión, fue algo increíble y conocí a mucha gente increíble y muchas cosas que nunca olvidaré. Gracias, Zona Kids. Es momento de ponerte en contacto con nosotros a través de nuestros números en cabina. 242-2237 y 230-0207. Manda tus saludos y dinos de qué zona nos escuchas. Sigue disfrutando de Zona Kids.